del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios que nunca hace acepción de personas, esté siempre con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece a una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Cuando ésta está llena, los pescadores la sacan a la orilla y sentándose recogen lo bueno en canastas y tiran lo que no sirve. Así sucederá al fin del mundo. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos para arrojarlos en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Comprendieron todo esto? Sí, le respondieron. Entonces agregó: todo escriba convertido en discípulo del reino de los cielos se parece a un dueño de casa que saca de sus reservas lo bueno y lo viejo. Somos invitados, sin duda, a discernir antes de actuar, a reconocer con sabiduría y prudencia, y para eso habrá que tomar tiempo y distancia para objetivar bien los juicios, discernir en la red cuáles son peces buenos de aquello que nos sirve, cuál es lo que realmente es algo valioso en nuestra casa y tirar lo viejo, lo que está caduco o vencido. Esa sabiduría implica un trabajo previo. Qué hermoso escuchar en este relato que en el reino de los cielos, en la red que debemos echar al mar del mundo en nombre de Cristo, pueden tener cabida toda clase de peces. Y a veces me gusta pensar que en el tiempo que transcurren esos peces unos con otros en la red todavía, pudiera darse el caso que más de algún pez se contagiara de lo bueno de otro y mejorara y cambiara de actitud. Ojalá que en esa red, que es el rebaño de la iglesia, abramos con generosidad la pesca para que todos entren y tengan la oportunidad de convertirse al Dios de Jesucristo. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que Dios Todopoderoso les colme de bendición y les acompañe aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.